The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a una edición bien especial de Galaxy Nintendo Live, celebrando el I Love Star Wars Month. Ya es el primero de mayo y vamos a tomar un tiempito para distraernos un poco de todo lo que ha sucedido en el día de hoy aquí en Puerto Rico, jugando jueguitos de Star Wars, celebrando el mes de mayo, que ya sabemos que el 4 de mayo es de Star Wars Day. Así que yo celebro el mes entero de Star Wars, como quien dice, durante todo el mes de mayo. Y hoy vamos a estar arrancando con un jueguito que compré hace poquito. Quiero primero disculparme que no tengo cámara puesta como tal. La cámara, no sé por qué, no me quiere funcionar. Estuvo funcionando de lo más bien y de momento se me fue, no quiso volver a subir, así que voy a tener que agregar con eso después. Así que sorry por no haber cámara. Pero vamos a estar jugando lo que es Disney Infinity 3.0, lo que es los juegos de Star Wars en este pequeño jueguito, panel chiquito y todo esto. Yo como tal no estaba interesado en lo absoluto con los Disney Infinity. No me interesaba en lo absoluto. Lo de Star Wars como tal, pues me gustaba la figura, pero no me quise meter en el juego por no querer invertir en cuestión de conseguir las figuras, entonces, porque iba a ser una inversión como tal. Pero caí porque, como ya saben, Disney ya descontinuó lo que es en Disney Infinity. Todas las opciones online ya no funcionan. En Walmart como tal estuvieron bajando los precios de todo lo que es Infinity, y encontré en $20 el Starter Pack del 3.0, que trae a Anakin y Ahsoka. Así que pues con $20 dije, pues está bien, me voy a tirar, y me zumbé con los $20 del Starter Pack. Luego de eso me enteré que, maldita sea, la cámara no está funcionando, que eso era lo que quería enseñar, de que playsets o lo que traen las aventuras como tal, en el caso de este de 3.0, las aventuras de Star Wars, son las figuritas transparentes que vienen con los playsets, que te trae una figurita en transparente con dos figuras del tema. Y para Star Wars hay tres. Está el que viene el Starter Pack, que es de los Clone Wars. Está el paquete de Luke con Leia, que trae la Estrella de la Muerte, que es el Rise of the Empire. Y está el tercer paquete, que es el que trae a Finn y Rey con un casco transparente de los Stormtroopers, de las versiones nuevas, que a mí no me gustan para nada. Alusivo a episodio 7 de Force Awakens. Así que nosotros vamos a estar jugando como tal lo que es... Oscar, no sabía que tiraron el Disney Infinity, entonces los de Skylanders ya no tienen competencia. Bueno, exacto, o sea, ya Infinity estiró la pata, como quien dice. Así que ya para decirte, cuando uno bootea el juego, el primer aviso que sale es que la funcionalidad de online ya no funciona. Vamos a subir un poquito el volumen del juego. Subirlo así. Déjenme saber si se oye bastante bien.
Virus Card. Déjame saber si se oye bien. Aquellos que estén en el, viendo el stream, que estén en el chat, pueden reportarse. Biscoran dice, Piroscar dice, al rato pondrán algún server privado pirata para eso. Supongo que sí. Bueno, nuevamente, como estaba diciendo, maldita sea que no tengo la cámara funcionando, porque yo quería enseñar las piezas que vamos a estar jugando hoy, especialmente la pieza transparente, porque vamos a estar jugando el Rise of the Empire. La figura transparente que trae la aventura como tal es bien nítida, es la más que me gusta de las tres, porque es la estrella de la muerte. Del starter pack, la pieza transparente es dos lightsabers entrelazados en el símbolo de los Jedi, y el de, como dije ahorita, el de episodio 7, pues es sencillamente el casco de los Stormtroopers, de los nuevos, que no me gustan para nada. Pero se ve gufiado la figurita, así que vamos a poner la figurita transparente y ahí automáticamente se va a ver Rise Against the Empire. Yo dije Rise of the Empire, es Rise Against the Empire, fruto yo. Nuevamente vamos a estar jugando durante todo el mes de mayo distintos juegos de Star Wars. Hoy vamos a estar jugando este, el jueves vamos a estar regresando. Lo más probable continúe este juego para darle dos corriditas. Ya la semana que viene pues estaríamos cambiando de juego. Normalmente nosotros no transmitimos los lunes. Esta edición de Galaxia Nintendo Live se transmite los viernes. Ya que hoy el país se detuvo, yo no tuve que ir a trabajar. Así que me puse a jugarlo hoy. Así que vamos a darle inicio aquí el jueguito y nos vamos con un juego nuevo, así que silencio, porque esto hay que disfrutarlo. No esta parte, los loading de este juego son bien largos, me encaso en nada. Estamos jugando la versión de Wii U, por eso es que el loading es bien largo, así que sorry by that. Así que vamos, cuando esto termine, vamos a ver una de las mejores partes del juego. Este es como un himno. Así que hay que pararse y ponerse la mano en el corazón. Es un himno. Para todo aquel que ama y adora Star Wars como yo. Avanza, mi hijo. Ven lo largo que es el loading de este juego. Ahora sí. R2 unit to safety on Tatooine. The plans it carries are the Rebellion's best chance at ending the Empire. Whatever you say, Princess, let's go! An escape! You thought it quite safe, R2.
Luke, you're next. Surrender the plans, Rebel Scum. We're on a diplomatic mission to Alderaan. Lord Vader, we've captured the rebels. I'll enjoy watching him get the truth out of you. Nice shot, Han. We must find those droids. If anything were to happen to them... Send a detachment down to retrieve them. We must have those plans. What's that? Hold on a second. Chewie, will you... Aquí empezamos a jugar. Como ya pueden ver, el juego de por sí no... No va acorde como tal con la historia. Y aquí empezar a mover esto aquí, sin para que no nos choquemos. Y obviamente esto tiene los controles invertidos. Así que... ¡Ah! O sea que tener los controles invertidos, este, si le das para abajo coge para arriba, si le das para arriba coge para abajo. Recuerdan un poco a los personajes de animación de Clone Wars. Sí, tiene un parecido. Ok, aquí es donde entonces debemos de poner nuestra figurita. Obviamente vamos a estar utilizando una de las figuras que viene en el paquete. Y vamos a estar utilizando a Luke. De por sí tú puedes jugar con cualquier personaje. Mientras que tengas la figura como tal. Lo único es que para poder utilizar el personaje en estas aventuras, los demás personajes, hay que conseguir unas fichas. Y esas fichas son las que te permiten, cuando encuentras las fichas del personaje, son los que te permiten utilizarlos a ellos. Ahora, se supone que nosotros nos encontremos con Obi-Wan. Pero aquí Luke tiene la espada ya. Y sabemos que Luke en la película él consigue la espada. Clone Wars lives out here? Cuando conoce a Obi-Wan. Así que, nuevamente, el juego no va 100% acorde con el Death. Mira, vaya. Ahí llegó el Tudito y Tripio. Y ellos salieron primero que nosotros. Y llegaron después. Mira qué cosa. Pero de por sí el juego está bufiado. Double jump. Ok. My apologies, I forgot that I turned off the communicator. Anyway, I have found General Kenobi. Now, please, come, quick. Bueno, estas versiones de Lego me gustan más que los de Lego. Yo no soy muy amante a las versiones de Lego. Nunca me gustaron. Here's the pod. Where are the droids? Oh, pero ¿qué es eso? Sand people. They're the worst. Cogiendo los puntitos por ahí, es nítido. ¿Puedes bajar para allá? Sí. Esto. Ah, Jump of the Pipe. Wow. Tremenda inducción. Por aquí no hay más nada. O sea que uno se tira aquí para coger esa esa eso que te dice treparte al tubito. Wow, ok. Los cubos como tal que te dan los puntitos esos, algunos de ellos se regeneran, después de los destruyes vuelven a salir. O sea que puedes estar un buen rato cogiendo esos puntitos, que es lo que te sube las habilidades. Double jump. Ah. R2 has picked up something on his scanner and it is moving in your direction.
Y entonces están estas cositas que son como de las maquinitas estas de que te dan juguetitos. You can juggle enemies in the air by launching them and repeatedly firing. Juggling your enemies will keep them vulnerable, allowing you to deal increased damage. Y aquí los mata en pedacitos. Para hacer digno un poquito bien. Esto nos va a ayudar a subir de level. Después que encontremos a Obi-Wan, es que viene como que la parte más bobita del juego. Vamos a estar aquí en Tatooine un ratito. Van a haber varias misiones que hay que cumplir para poder continuar en el juego. Después de haber conseguido ciertas clases de misiones, pues puedes salir de Tatooine, lo podemos irnos al espacio, que es lo que me gustaría poder llegar. Porque hay batallas en el espacio y todo eso, y eso se ve bufiado. Vamos a ver si logramos llegar hasta ahí. Pero entonces no todas las misiones las tienes que hacer. Puedes dejarlas y volver al planeta en algún momento y continuar con las misiones. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en el juego. Algunas misiones que te ponen a hacer son media zángana. Otras se ven gufias. Como pueden ver, no hemos encontrado muchos enemigos aquí. Y esto es prácticamente como el principio. Y aquí nos vamos a encontrar. Prepárate, hijo. Vamos a encontrar ya con Obi-Wan. I don't know about you, but I've had my fill of uninvited guests. Please, friends, come inside. Y esta es la parte que yo digo que no entiendo por qué no sigue la historia como supone que sea. Porque ven que Luke tiene la espada, ¿verdad? Vamos a escuchar la historia, para que vean a lo que me refiero. Cuando quiera. Mistress Leia, you are safe. Thank the Maker. General Kenobi. General? You're Obi-Wan Kenobi? And why is it you've come all this way to find an old man? Within this R2 unit's memory bank is information vital to the survival of the Rebellion. And now you are our only hope to deliver this droid to Alderaan. You'll need a fast ship, fast enough to avoid any Imperial entanglements. Que no hubo necesidad de la grabación ni nada por el tiempo, porque esta gente se conocía ya. Eso que Luke es de este planeta. Es lo que no me gusta, siendo fanático de la franquicia. Luke, wait a moment. Aquí viene lo de la espada. Viene la entrega de la espada y él ya tiene una. O sea, como que... Father was the best star pilot in the galaxy, and he was a good friend. Personas que no conozcan muy bien la historia y vengan a jugar esto por primera vez se van a creer que la historia es así. Cuando no lo es. Pupil was Darth Vader. Vader killed my father. With proper training, I believe you too can become a Jedi. Come, we mustn't keep your friends waiting. Vader. Mira como si fuera la primera vez que mirara la contraria espada. Yo hubiese entendido que cuando al caer aquí, pues la única arma que tú tuvieses fuera el blaster, pero no, ya tiene la espada desde el get-go. Así que la figura de Luke Skywalker que estamos utilizando es la que viene en el paquete de Rise Against the Empire. Pero esta misma figura viene aparte sola y viene una versión EX o FX, mejor dicho, que la espada se prende.
Una vez que uno lo pone en la basecita esta, como el portal de Skylanders, la base que viene de Infinity, no sé cómo se llama, ni me interesa, se le prende la espada, y eso sucede con él, Darth Vader, creo que con Kylo Ren, Darth Maul, gracias, por ahí atrás. Pues nomás la nueva generación no sabe de ¿qué? Del inicio de la historia. Casi que la gente que conozco conozco arriba de 18 años sabe de capítulo 4. Nice. Sí, bueno, pues, o sea, personas que nunca hayan visto Star Wars, porque los hay, de momento no saben absolutamente nada de la serie, pues se ponen a jugar este juego y ven la historia de esta forma y se creen que la historia es como está corriendo aquí, cuando no. Ok, aquí nos encontramos en Mos Eisley. Aquí hay que hacer varias misiones. La primera que vamos a hacer es uno de los Size Missions. Eso es un Minok. Eso que está allá abajo es un Minok. Esos son los monstruitos estos que da la casualidad que salen en Empire Strike Back. Cuando Han Solo, bueno, el Millennium Falcon se mete en la cueva, que no es una cuevana, que es un gusano gigante. Y esos son los monstruitos que se pegan a la nave, que asustaron a Leia. Pues ellos están aquí por todas partes. Minok are located throughout the galaxy. You will earn rewards as you eliminate them. Exacto, esa ahí está. Esos son monstruitos, hay distintas misiones aquí. Lo que hay que hacer es, en el mapa que está en la esquina, hay un signo de exclamación amarillo, nos tenemos que dirigir hacia allá. Y por ahí es que empiezan las misiones. ¿Sabes? Que está marcado de amarillo. Y ese es Obi-Wan, si no me equivoco. Allá adentro está el arco milenario, la cual todavía no podemos utilizar, porque para poder salir necesitamos hacer algunas cuantas misiones. ¿Y dónde están los Stormtroopers esos que se cuadraron? Sé que están por ahí. Son tres. Tú mira los allá abajo. Allá abajo es que están. Son tres. Una vez que tú los peleas con ellos, vuelven a salir. Y siguen saliendo. I checked on the Millennium Falcon, and I'm sorry to say it has been immobilized. It seems Jabba the Hutt is rather upset about an overdue debt. There's someone waiting for payment at the docking bay. That's fair. O sea, ahora hay que hablar con él, él es el que nos va a dar la misión. Ups. Tenía que estar más pegado a él. You're working with Solo. My master Jabba the Hutt has impounded Solo's ship. The Corellian owns a large debt. Give 2,000 credits Solo owns to me, and the ship will be returned. Ah, esa es la cuestión. Hay que conseguir ahora 2,000 créditos, $2,000, como para que entonces nos den la nave, porque hay una deuda que pagar. To aid in your navigation, this holo map shows your immediate surroundings and indicates any missions, threats, and other useful information. The arrows indicate where each point of interest is in relation to you. Okay. Estas son distintas misiones que hay. Mission log. Skill tree, combat tutorial. Tall things help. Bad evaporators make for bad weather. At most ice this smash destroy. Okay, me está pidiendo que destruyamos unos evaporadores que causan problemas con el clima. Hay un destor rojo marcado.
¿Dónde estará ese rojo? Esos son los Stormtroopers, son los colorados. ¡Y mandé a Obi-Wan para el carajo! Ven acá, mijo. Que vengas acá. Y ya lo acabamos. Acabamos con ellos, pero vas a ver que ahorita vuelven a salir. Y Obi-Wan le metió un espadazo que lo mandé para buen sitio. I suggest you clear the debt as quickly as possible. We need to get to Alderaan. Entonces, miren eso, tenemos más que 392 créditos. Y los evaporadores supongo que son los que están marcados en violeta. Mira ahí, ahí hay uno. Este es un evaporador. Se fue uno. ¿Yo puedo correr? Mira el Sandcrawler. Ok, acabo de darle algo que no se lo cae. Dash attack. Oh, nice. Ok, por acá, míralos allí. Ahí hay uno. Ok, acabamos con otro. Por acá hay otro. Tap X while in the air to begin an air combo. Este es uno. Ya vamos con... Ya hemos destruido tres. En el mapa estoy viendo dos puntitos más a lo lejos. Mira, ahí hay otro. Lo ves, mira. Los Stormtroopers, mira para dónde van. Tú le ganas y vuelven a salir. ¿Dónde está? Mira el otro aquí. Por acá hay otro más. Míralo ahí abajo. Ok. Ya hicimos una de las misiones. Así que lo que hay que hacer es ir a hablar con la persona. Con lo que esté de amarillo. Yo sé que los puedo subir, pero como que no encuentro cómo era. No. Pero ¿por qué tiras para el otro lado? Okini, Tusken Riders ready to attack Tall Thing, get them first. ¿Y dónde están los Tusken Riders? Aquí veo un símbolo de exclamación en azul. Vamos a subir. Hay que quedar 20.000 vueltas. Bueno. ¿Y eso azul qué era? No me acuerdo muy bien de todas las misiones. Yo sé que hay unas misiones donde tú tienes que ir a rescatar a los músicos. Ah, está por dentro. Lo es. Es lo de los músicos. Míralo aquí. Like, hey, help a guy out. Me and the band have like totally got a gig. This is, I forgot to like, to tell the other guys. A veces se le olvidó decir a los demás de la banda que tenían que tocar. Así que hay que buscar a los demás. Could you find them and bring them here? Ahora hay que buscar a los demás.
Ok, bolita azul. Yo creo que está arriba. No, ¿por qué te bajas? Míralo ahí. Y hay uno. Pick up. Y la cuestión es que hay que llevarlo para allá. O sea, no es cuestión de decirle, ve a la cantina. No, hay que cogerlo y llevarlo. Ya está aquí. A buscar los demás. Hay uno para allá. Mira luz azul allá abajo. Pero no creo que sea él. Yo peleo con ustedes ahorita. Lo bueno es él. Es la bolita azul. Ya oigo la, tocando instrumento y todo. Ok, esas son las fichitas que yo digo que hay que estar coleccionando para poder utilizar los otros personajes. Y por ahí vemos un Minoc. Ya le dimos. Y todas estas son las fichas que son para poder utilizar otros personajes en este juego. A champion coin. Collect each one to invite the pictured character to join this adventure. Y aquí no importa lo alto que te tire. Y ahora está la cantina. Según vas trayendo los personajes, se va escuchando más la música. Va cambiando la música porque se va escuchando más. ¿Cuánto nos falta? Yo peleo con ustedes ahorita, señores. Mira, se quedó aquí. Bolitas azules, necesito bolitas azules. Sube. ¿Y esto qué es? Ah, no importa. Me falta alguien más. ¿Dónde puede estar? Yo puedo abrir el mapa. No me está dando la opción como que para abrir el mapa más grande, pero... whatever. Exit. ¿Dónde está el último que me falta? Falta uno más. Míralo acá. Ya estoy escuchando el instrumento. Ah, está allá arriba. ¿Cómo llegó ahí? Ay, me caigo. Ok, por aquí. Vamos a subir por aquí. Y por aquí, por la subida. ¡Wii! Otro Champion Coin. Rey. También la tengo. Yo creo que este es el último. No es muy excitante lo que estamos haciendo, pero es parte del juego. No, nos falta uno más. Es como que si fuera la misión de llevar gallinas en... No te vayas muy lejos, porque hay una parte en el juego que hay que hacer algo bien parecido. Creo que son con los bantas. Que son los monstruos estos que usando. Mira, allá arriba hay un Minoc. Allá arriba hay un Minoc.
voy a dar desde aquí. No, como que no le da. Y yo quiero ese Minoc. Yo quiero ese Minoc. Voy a coger la mayor cantidad de Minoc posible. Era que estaba. ¿Era ahí? No, eso no es. Eso no es, eso no es. Pero era por aquí. ¿Para dónde se fue el Minoc ahora? Me encaso en nada. Pero allá abajo hay otro. Pero por aquí había uno que yo acabo de ver. Que era el... Ah, míralo allí. To purchase a skill. Oh. Skill tree. Se me había olvidado esto por completo. Ok. Esto de, se había estos skills que van a estar contra ya un Minoc. Mira el Outrider por donde va. Mira el Outrider por donde va. Qué cosa brutal. Eso yo no lo había visto aquí. No es la primera vez que estoy jugando el juego. Pero mira, ahí hay dos Minocs. Pero yo no había visto el Outrider. Qué brutal. Para aquellos que no saben qué es el Outrider, es la nave de Dash Randall. ¿Y a quién cogimos aquí? Obi-Wan. ¿Me puedo trepar aquí? No puedo. Los Minox estaban allá arriba. Estaban allá arriba. Pero que me está dando, mira este zángano. Canto de fresco. Ay, cómo puedo subir sin tener que dar tanta vuelta. Voy a subir por aquí. Bueno, por aquí. ¿Se trepa en esto? No, no se trepa. Nada más, quiero dar a esos contra ellos Minox. No puede. Ah, vaya, mira allí. Vamos a ver si nos podemos trepar por ahí. Pues hay que buscar el de los Bantas. Hay que buscar unos bebés. Y es como si fuese buscando las gallinas de Zelda. Y ahora como que estoy muy lejos ahora. O sea, la porra, ¿cómo llego a ellos allá? ¡Súbete! ¿En serio? ¿No te vas a subir ahí? Contra. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya los hay. ¿Y para dónde cogieron? Si los acabo de ver, me encasen en nada. Ah, no, pero estos Minos me están troleando, no fastidio. Ahora no los veo. Mira dónde están, en caso de... Idiota esto. Y le di a los dos, nice. Pero me falta uno de la banda, que lo dejamos botado. Nos olvidamos de él. Bueno, yo me olvidé de él. Los bandas como tal, tú los puedes cogerlos para utilizarlo como transporte.
¿Dónde estará esa última bolita azul? Nos hace falta un integrante de la banda. Ah, Samuel tiene este ataque. Oh, espérate. No, eso no es una bolita azul. ¿Dónde está ese último integrante? Se falta uno. ¿Dónde Demon 3 está? Mira, no encuentro ese. Ajá. Mira. Me dice Scum. ¿Cómo me bajo? Mira, Don, me faltó uno de los tuyos. ¿Dónde lo consigo? No fue que me cancelaste. Ya están completos. Oh, yo creía que faltaba uno, bien sangano. Alex, saludo, papi, ¿cómo estamos? Aquí dándole una jugadita antes que ustedes suban. Los chicos de nivel escondido que van a estar transmitiendo hoy. Hoy es que tienes el sorteo, ¿verdad? De la gift card. A partir de las 8 de la noche, los chicos de. Mira acá, creo que él me dijo. Los chicos de nivel escondido van a estar transmitiendo y haciendo su sorteo. Ya llegaron a los 400 viewers. Él me dijo, come on man, you totally got the band together. Ah, no me. Creo que me iba a decir algo adicional. Ok, tú. Ah, las ratas. Ok, pick the man, bla bla bla. Okay, vamos a buscar las ratitas esas. The only thing Womp Rats are good for is target practice. Ah, tengo que coger. Okay. ¿Dónde está la demás Womp? Ah, no, son Womp Rats. Mira, ahí hay una. No, pero sí lo coger. Fue más fácil de poder cogerlo. Por aquí tiene que haber otra. O es que están arriba. Yo creo que están arriba. Sí, me está marcando para arriba, así que para arriba vamos. Pero cógelo. Y ahora allá arriba hay otro más. Así que vamos para arriba. Ahí arriba. Ya no hay más ninguno. No, me está marcando. Ahí hay otro. You took your time, all gone. Mission completed. Y hay que seguir porque hay que ganar dinero. Coro. Y hay que hacer 2000, man. Caso en nada. Ahí estoy llegando a las misiones. ¿Este blanco qué es?
es el Banta. Hay un amarillo. Hey Luke, good to see ya, hotshot. Listen, I have to ship out soon, but I have time for a couple more races, you know, for old time's sake. I even managed to track down a couple of X-34s, just like we used to drive. What do you say, pal? Up for a challenge? All right. Okay, press R to forward. CPR. Este no se maneja muy bien, que digamos. You've earned a star. You can earn up to 3 stars on each mission for completing optional objectives. View your mission log to replay missions and earn more stars. Okay. Oh, me llevo B1 por el medio. Ya lo rompí, mira, ya lo rompí. ¡Wow! Missions. Free available missions. The collector. Visit the mission kiosk, the side missions log. Pero yo acepté la misión o no, porque este es el que me está saliendo. Well, you proved you can race, no doubt about that. Tell you what, you can help me out with something. I know how we can get a couple of skyhoppers. Do some real racing. We just have to build a hangar here. Biggs is being real mysterious. Better go see the K3PO. Come on, let's do this. There is no try. Sangano. Todavía no ha conocido a Yoda y ya está diciendo este. There is no try. You don't want to fight me. I don't think they'll try that again. Okay, este es el hangar. Hello, I am K3PO. Biggs Darklighter has sent you to me, so I am confident that you share some. Lord, saludo. ¿Cómo te gusta este juego? Mano, yo le estoy empezando otra vez. Yo no llegué muy lejos, que digamos. El juego de por sí, originalmente, pues yo no tenía mucho interés en ello. Lo que me interesaba eran las figuras, pero no me tiré a invertir. Lo terminé comprando porque, como ya Disney lo liquidó, en Walmart bajaron los precios. Compré el Starter Pack en $20. Y conseguí las otras dos aventuras que me faltaban para completar los de Star Wars. De este juego a mí no me interesa absolutamente más nada que no sea las aventuras de Star Wars, los tres playsets, que es el Starter Pack, el que estamos jugando ahora mismo, que es el de Rise Against the Empire, y el de Episodio 7. Ya los conseguí, así que esos son los que les voy a estar sometiendo. Hello, I am K3PO. Dick's Darklighter has sent you to me, so I'm conflicted that you are confident. Mira a mí, confident that you share certain allegiance. I will be your contact to provide necessary items, buildings, vehicles, and devices to assist in your missions. Okay. I cannot provide those items for nothing. You must give me the credits required to cover their cost. Ah, también. Mientras que tengo que conseguir dinero para lo del halcón, también tengo que pagarte a ti. Ok, vamos a ver qué más tenemos que hacer por aquí. Oh, espérate. Estos son los Tusken Riders. Y se supone que yo me los llevo enredado.
Sand people. Where are you, Sand people? Míralos allá abajo. Vamos para allá. Pero no me corran. Unlocks look force jump ability. Hold B. Oh, okay. Nice. That's cool. ¿Es contigo otra vez? Porque es lo que tú quieres ahora. Ok, cost 750. Nope. Because I need money for the Millennium Falcon. Así que vamos a hablar con la gente que tiene la lucecita. Jabba the Hutt, Midas of the Hutt Lords, has a request. Word to the wise is not really a request, more of an order. Dispose of the Tusken Riders blocking my lord's palace. I guess everyone has trouble with sand people. Yeah. At least I'll get some credits out of this. Y vámonos a la banda. Y es para allá arriba que hay que ir. Está el palacio de Java. Ajá. ¿Y eso qué fue? ¡Oh, espérate, Minok! ¡Minok! 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 Ya le di. Da un segundito. ¿Qué fue? Ponlo ahí, yo cojo ahorita porque estoy en esto. Para acá. Sube. Ok, podemos asumir que eso es un letrero que dice por aquí para el palacio de Java. Mira un Minok ahí. Y esto hay que romperlo. Bájate, 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 bájate. Y mira, y hay un Minok aquí. No time for rest. Let's keep going. Oh, waka. Oye, pero dale al contrario a un Minok. Caso es nada. Dinero. Ok, llegamos al 1000. Necesitamos 1000 más para pagar la deuda. Para coger el halcón. Un holocron. Each one contains an artistic rendering from a moment in galactic history. ¿Qué son los jaguas? Qué chulito. Mm.
Por aquí para el palacio. Sigue la flecha para el palacio. Que no puede hacer que esto corra más rápido. No hay como un botón que haga sprinting. Ya acabé contigo. Pero vamos a lo más divertido de esta forma. Este me viene a dar. ¡Ven acá! ¡Gotcha! ¡Ey, man! Pero mira este... Salió corriendo. Era yo. Era yo. Vente para acá. Ven acá. ¿Cómo tú vas? Pero ahorita estabas muy bravito y ahora no te, ¿no te quieres ir? Era el otro acá. Como gritan. Mira lo que hay aquí. Ah, con el Banta. Banta. Minoc. Y aquí tenemos más de los de nuestros amigos. ¿Y ahora cuántos de ellos son? Nuevamente, mi gente, pido disculpas por no tener cámara hoy. La cámara no me está funcionando bien, no sé por qué. ¿Qué me estás tirando? Cámara lenta. Wow. Money. Voy a coger el Banta. Voy a coger esto de una vez. Ya, chao. Hay que romper de todo. Y vamos para el palacio de allá a ver si podemos entrar. Pero yo sé que hay un momento que tú entras y hablas con él. Y hay unas entraditas por allá arriba. Ahí tenemos allá. Ok. Si se fijan para el lado izquierdo de la pantalla, se supone que ahí esté la estatua en carbonita, mejor dicho, a Han Solo en carbonita. Pero no, miren quién está. Mr. Jar Jar Binks. Encased in carbonite. Cosa brutal. Ahí, demás, ahí. Más de cerca. Ahí tenemos a Yaya. Qué brutal.
Guacha Mura Nulia Tatuinda. Que ahí se quede. Que no reanimen a Yaya. Ring them to me, they're probably rewarded. Oye, aquí todo el mundo es vago. Todo el mundo quiere que sea uno el que le haga las cosas. Maybe we can get in Jabba's good books by helping him. Maybe. The collector. Find one of the Jabba's rare items. Y se me olvida el nombre del chiquitín este. Por afuera. Parece que no. Lo único que tiene que ver con los prequels en este juego. Ahí arriba. Y vi un Minoc. I saw a Minoc. Alex, si estás por ahí, ahorita vi el Outrider, la nave de Dash Random. Sea la porra, se me acabaron las balas. Hay que ir para arriba, mira, ya vi un caminito amarillo. Y estaba por explicar qué era el Outrider, para aquellos que no sabían. El Outrider es la nave de Dash Random. ¡No! Me encaso en nada. ¿De dónde está el de esto? Pero chico, coge para acá, tranquilízate. Es la nave Dash Randall, que es de la serie de Shadows of the Empire. Para aquellos que no sepan, Shadows of the Empire originalmente era una novela. Me brincó dos veces, maldito. Que luego se convirtió en juego y hasta ahora es la única novela de Star Wars a la cual se le hicieron figuras de acción. Ahí está uno de los artefactos de Java. Pero vamos a esperar a que pase el Minoc para llevarme el Jedi. En caso de nada. Rava chubastuka kiki moja lipachi fami. Tu padre, por si acaso. Vi como que sombra de otro maíz. Di Inca Punga. Gita. Fawa. Excelente. The founder of Bowman is ordered to rumor to have been injured in a tattooing in a chin. Mission completed. Eso nada más. Está rápido. Ok. Que ahí se quede. Que no reanimen a Jar Jar. Es del tipo de juego que Star Wars. El tipo de juego de Star Wars 64. Ese mero. Nice BD. Pero mataron el universo expandido. Sí, bueno, eso me molesta. Eso, yo nunca estuve de acuerdo con la venta de la propiedad de Star Wars. Esas bolitas amarillas, ¿qué son? Nunca estuve de acuerdo con eso. Mira, porque tú te me vas. Para allá arriba, ¿qué hay allá arriba? ¿Qué hay por aquí? Por lo visto nada. ¿Y dónde está ese de esos amarillo? Yo nunca estuve de acuerdo con la venta. Porque eso era como quien dice, es como vender a tu hijo, ¿sabes? Ah, oh, man, ¿qué es eso? ¿Por qué llegar hasta allá arriba? Sí, quédate ahí, no te me vayas, ¿ok? Quédate ahí. Y parece que cuando anunciaron las películas, episodio 7, yo estaba como un poquito
este renuente a la idea de Star Wars como Disney, entonces historia fuera de George Lucas. No puedo hacer el brinco doble. Aunque mucha gente pues le tiraron mucho a Lucas por cuestión de las precuelas, a la cual yo encuentro que fue zángano, porque esa era la forma que las quería contar. Y entonces sí, él le metió mucho a las películas para nenes chiquitos como tal. Esa fue que ay, zángano, pero me encaso en nada. No llego. Ah, fuck it. Sabe que George Lucas se fue muy por de esto de para los niños chiquitos y todo esto y lo otro. Pero si nos ponemos a ver bien la cuestión de la historia. Mira, que hay otro. ¡Muérete! Están esos puntos amarillos. ¿Qué son esos puntos amarillos? Ok, habilidades. A ver qué más habilidades hay aquí. Damage increase. Deadly. Delay the second tap of the X to begin a powerful block breaking combo. Y el de acá. Pero bendito sea Dios, baja. Luke pushes surrounding targets into the air. Me gusta más este. Purchase? Yes. New skill. Mapa. Necesito mapa. Mapa. Thank you. Y la cuestión es que esa cuestión de destruir, porque eso fue lo que hicieron, fue destruir 30 años de historia en cuestión de eliminar el universo expandido. Sí. Yo creo que estamos volviendo al mismo sitio de ahorita, ¿no? Ajá. Es que quiero saber qué demonios son esas bolitas amarillas. Bioscar pone las compras de Disney. Más para muchos son transparentes. Yo conozco gente muy enojada con la compra de Marvel. Y no ven las películas por la decisión que les da, por la dirección que le da Disney. Hay que decir las cosas como son. Las películas de Marvel han ido bastante bien. O sea, en cuestión de Marvel ha ido bastante bien. Pero Marvels son muchas historias, son distintas historias. Y entonces pues te puedes enfocar en eso. Pero entonces cuando tienes una franquicia como Star Wars, con una historia tan vasta, y que de momento esas bolitas amarillas me están troleando bien duro. O es que están más lejos de lo que yo creo que están. Pero entonces cuando tienes a Star Wars como tal, sean la porra, que sean las bolas amarillas esas. Nada, vamos atrás, vamos a volver a la ciudad, Mos Eisley, a ver qué encontramos. Y venir a destruir la historia que tiene, porque las historias de Marvel no las han destruido, o sea, están ahí todavía. O sea, las de Marvel están ahí, pero las de Star Wars las eliminaron. Y total, han tenido que volver. I suggest you clear the debt as quickly as possible. Okay. We need to get to Alderaan. Bien.
como que no encuentro más gente con misiones. Vamos acá al resto, a ver. Vienes, eliminas todo un universo expandido. Y eso como que lo fastidia todo. Completed mission, mission available. Bring back baby. ¿Y cómo yo escojo esa? Gatonejo, saludos, papi. Tenemos al patriarca de nivel escondido. Pero, o sea, yo no puedo escoger la misión desde aquí. Sandcrawler Search. O sea, yo me acuerdo que hay una misión de Sandcrawler. Eso sí me acuerdo. Active Mission Hangar. Getting the band back. Locate the band members and carry them back to the stage. Get the band back together and hit it. Pero yo no terminé esto. Yo no había terminado esta misión. Ahora estoy confundido. Porque para mí que yo había completado esa misión. ¿Dónde la banda otra vez? Come on, man, you have totally got to get the band together. Oh, que yo leí mal. Ya vi, ya me marcó dónde está el otro. Así que vamos para allá. Yo leí mal, yo creía que él me estaba diciendo de que ya había completado a todo. Mira, estoy medio chavo, gracias. Míralo ahí arriba dónde está, me encasó en nada. Espérate, levanta. Ahorita brego contigo. Vamos a completar la banda entonces. Pero como estaba diciendo lo de Disney, sin embargo, ellos han tenido que volver a lo que es este Darmo Night. Han tenido que volver a lo que son partes de la historia del canon original. Y han tenido que incluirlos otra vez. Mission completed. Ahora la música se oye completa. Y nos falta poco para completar. Alright, listen. Ah, que estos son los babies. Estos fueron los que me estaban preguntando ahorita, que eran como... Ya vi un Minoc. Como las gallinas de Zelda. Esos son los que hay que ir a coger. Death Stranding como tal es un personaje bien importante, mano. Y ellos pues prácticamente lo eliminaron. Sin embargo, el Outrider una nave parecida al Outrider ha estado saliendo. A todo lo que da. ¿Dónde es que lo tengo que echar? A ver, ahí. La nave del Outrider o estilo Outrider. No, bájate. Ya ha salido, viste que este juego es de Disney y ahorita me salió el Outrider. En Rebels, en la serie de Rebels, ya hubo un episodio donde salió una nave parecida al Outrider, que yo pensaba que es que ya lo iban a... Aquí necesito un banda. Que yo creía que iban a incluir a Dash Randall en la historia. Pero no, eran otra gente conduciendo la nave. Así que el elemento está ahí. ¿Por qué no han incluido a Dash Randall? No sé. ¡Bájate! Pero cógelo. Este es un banta bebé. Que parece más piezas de Lego que otra cosa. Así que no sé por qué. O sea, no había necesidad de destruir el universo expandido. El mismo gobernador Tarkin. El gobernador Tarkin lo habían eliminado
Lo habían eliminado del canon. Está el otro. Y eso es un Minoc, que es una nave. Un Minoc que allá arriba está en el carajo. Ah, qué chavienda. Llega hasta aquí y necesito un Banta. Voy a tener que transportarme con el Banta. Pues, como estaba diciendo, el gobernador Tarkin era uno de esos personajes. Que lo habían eliminado como tal del canon. Y a último momento no se sabía qué iba a pasar con él. Hasta que al fin lo incluyeron. O sea, un personaje tan icónico, ¿sabes? Lo tenían fuera del canon. No era que lo habían eliminado, es que lo tenían fuera del canon. Acá. ¿Yo me puedo trepar en él? Sí. Nice, me lo puedo llevar. ¿Cuántos de estos son? Allá están todos. Pues se vuelven a escapar. A ver bien. Money, 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 money. Ah, estamos bien cerca ya de los 2000. Estamos bien cerca de los 2000. Vamos a checar las misiones. El de Sandcrawler. A mí me falta el de Sandcrawler. Droid Disposal. Sandcrawler Search. Tengo que buscar a un Jawa. Aquí hay uno, pero no sé si él mismo es el que me lo vaya a decir. Help in the battle evaporator makes. Pero ya eso ya yo lo hice. Me lo vuelven a poner. Hay uno. Por acá hay otro. Vamos a acabar con los evaporadores y buscar el otro Jawa. Pues la idea es salir de esta roca. Porque quiero ir para el espacio. Yo quiero ir para el espacio. Ah, aquí hay uno que hay que sacar los droides. Hay una misión que hay que sacar los droides. Y lo puedo destruir también. Pero lo fallé. Aquí hay un evaporador. ¿Dónde está? Ya lo hay. Cerca de otro. Ahora ahí afuera. Ya lo encontramos. Señores, durante toda la semana, durante todo el mes de mayo, vamos a estar jugando juegos de Star Wars. Celebrando el I Love Star Wars Month. Vamos a estar regresando el próximo jueves. Que vamos a estar celebrando. El jueves, si no me equivoco, es que cae el 4, que es el Star Wars Day. Y vamos a estar jugando. Ok, tenemos los créditos. Tenemos los créditos.
Ok, me paga, te pagué, ¿qué pasó ahora? Before the Falcon is yours, you must prove that you are a capable pilot. Have you flown a Skyhopper? I did once. Freeing the Falcon. ¿Dónde es que están los Skyhopper? Yo creo que yo tenía que hablar con él, con Bix, para que me diera el Skyhopper. I know a droid trader who can help us out. Go find K-3PO. El Skyhopper es una navecita. Si no me equivoco, creo que es la nave con la que Luke juega en episodio 4, cuando está limpiando a 3PO y a Artudito. Hacer el hangar para que me... Vamos a buscar el contador Jaguar, entonces. Pues yo sé que aquí es de esto de Sandcrawler, hay que hacer algo. Ya mismo no veo ningún violeta. A ver si este me dice ahora lo de sacar los droides. Come here, right, shut up and listen. I'm making something special, and I got a list of stuff I need you to pick up for me. Well, get going. Find all the ingredients. The director at the door is trash, and now there are droids everywhere. Y esto es por tiempo. Suéltalo. I wonder where they could be. No, pero caso en nada. Y se me está acabando el tiempo. Oh. Y fallé. Damn. Voy a intentarlo una vez más. Dale, muévete. Para que lo suelte y no lo suelta. Shit, come on. Mira, no lo cogió, me encaso en nada. De pesa. Y que no los puedo atraer hacia mí. Usar el Force Power para atraerlo. Espera, que tú eres el último. Y no me corras, desgraciado. ¡Mira qué! ¡En serio!
cagarme la potoroga mil veces. Voy a intentarlo una vez más. Yo soy así de joven. I give you my word. Pero muévete. En caso de nada, cógelo. Si la cámara se reseteara sola. Bien. ¡Hey! Just come running, scare me. I mean, really scared. Those are terrifying. Okay, pero ¿dónde está el Jaguar que supone que me diga lo de la misión de Sandcrawler? Porque ahora mismo no encuentro un Jaguar que me lo diga. Porque supone que esté marcado con la lucecita así como esa. Ah, yo creo que es este. Míralo aquí. Dime que eres tú. Niece, please find the return Sandcrawler. Okay. Ya vi la batería. Puntitos de experiencia. Hay que buscar la otra batería y allá abajo veo un Tuscan Rider. Los Sam People, como me gusta decirme, me están disparándome ya. Well, aren't you pleased with yourself? Venga, la otra batería ahí. I don't like doing this. I hope this has taught you a lesson. No creo porque lo acabas de asesinar. Si está muerto, no aprende nada. Ya sabemos que los Sandcrawlers trabajan con batería. Necesito un Skyhopper. Y yo creo que lo único que me da el Skyhopper. ¿Y esto qué? Ahí, explotado. Pues yo sé que el Skyhopper. Vamos a estar volando y lo vamos a estar dando esos targets rojos ahí. Y ahí pone los verdes. Contigo ya hablé, ¿no? Have a plan again. Please find droids and show
Check into the Sinclair. I'll help, but don't try selling me one. I've got two that have already got me in enough trouble. De la madre, pero... ¡Mírate y cógelo! ¿Y dónde hay que echarlo? Ok, allá. Esa es la cuestión, que el Sandcrawler le va a seguir corriendo. Eso era todo. Pues bien. Oh, chavo, 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 chavo. R2D2 Thing Pack. Que vamos a ver. A checar las misiones otra vez, porque es que necesito Skyhopper. Y yo creo que la única forma de tú conseguir Skyhopper es haciendo. ¿Cómo se llama? Creando un hangar. Freeing the Falcon. Seek ingredients search. Oh, espérate. Find all the ingredients for her at the cantina. Vamos a la cantina. Hay que activarlo de ahí. Yo no sé si eso está ahí puesto para uno poder ver el log, porque uno no puede activar la misión desde ahí. Si ya tú hablaste con la persona, ¿por qué no la puedes activar desde ahí? Porque vamos a buscar los ingredientes. Afuera hay uno. Y está lejos con Co. Hay otro más cerca. Yo, ese es el único. Y hay que ir para allá. Mira como aparecen de la nada los Tusken Riders estos. Can ride it over. ¿Qué es eso? Un minor. Acá hay una de las cosas. Ya conseguimos uno. Pero para mí, yo quería haber visto. Ah, no, es que allá arriba hay otro. Tanto brinco y no puedo llegar por ahí. Hacerlo a los old fashioned way. Allá abajo hay otro. No me gusta que pause cuando... ¡Oh! Pit of Sarlacc. Y ahí está el Silk Barge. Contra como que. Probably think twice before doing that again. A bit of Sarlacc. Y el letrero de allí dice no tirar yaguas. Oh, mira. Mira que hay otro. Ya le di a uno. Ven acá, me encanta nada. Eso es. Aquí hay un jaguar, yo quiero tirar un jaguar a ver qué sucede. Mira.
Ok. Ya vemos qué es lo que sucede. Mira el chagua todo asqueroso. Hay que coger para allá arriba. Aquí está Sail Barge de Java. Oh, mira. Boba Fett. Ya podemos usar a Boba Fett aquí. ¿Dónde es que está? Ah, mira, ya. O sea que hay que brincar. Mission completed. Hey, that's great. Level up. El skill tree, tengo algo. Yo no le di el skill tree. ¿Qué pasó? Baja. ¿Este lo compramos ya o no? Already owned. Force ability, increase the rate in which the special move meter fills when power pickups are obtained. No, no voy a estar toda esta semana a esta hora porque lamentablemente estoy trabajando hasta las 8 de la noche. Hoy estoy aquí porque como hubo el paro nacional, pues no tuve que ir a trabajar, así que aproveché y entonces subí. No lo hice más tarde por cuestión de no confligir con nivel escondido, así que estaría regresando el jueves, porque si hago transmisión durante la semana, pues sería eso de las 9 de la noche. Que lo he considerado hacer una transmisión de por lo menos 2 horas o 1 hora y pico durante la semana, seguir jugando este juego, aunque fíjate, no vendría mal. Yo podría hacer entonces la transmisión de este juego durante esta semana y la semana que viene cambiar en mente y volviendo a al premise de que Disney ha eliminado lo que es el canon original, el universo expandido. Hay un juego como tal que yo en la última vez que hicimos el I Love Star Wars Month, que fue hace 2 años atrás, había un juego que yo jugué que es Dark Forces, que es un juego, es un clone de Doom, pero de Star Wars, y en ese juego como tal, la primera misión es la forma en que se adquieren los planos de la Estrella de la Muerte y los personajes que están envueltos con esa misión, que son bien parecidos a lo que es Castian, Jyn Erso, K2SO. O sea, son personajes bien parecidos a ellos, así que puede que entonces yo me acuerdo de ese del juego de Dark Forces. Puede que entonces yo me tire entonces de esta semanita, aunque sé que los horarios por la noche, el nivel escondido como tal, los tiene ocupados. Pero puede ser que entonces me tire durante toda la semana a jugar este juego. Y la semana que viene, pues entonces cambia a Dark Forces. Porque entre los juegos que tengo pendiente para estar jugando, son obviamente Dark Forces. Voy a estar retomando, si lo encuentro, el juego que originó lo que es el BD Rage, que es el de Rebel Assault 2 del PlayStation original. Y entonces, obviamente, la última semana de mayo es que vamos a estar haciendo el cierre del I Love Star Wars Month, donde vamos a estar jugando Battlefront, que vamos a estarlo haciendo durante dos noches. La primera noche vamos a estar jugando los Ground Assaults, y la segunda noche pues vamos a estar jugando los Air Battles o Space Battles.
El jueves Alex va a subir por Gio, sube a las 8. Ah, de los tubos, exacto. Sí, no, pero, o sea, tengo pensado hacer eso, o sea, así que lo más probable me tire en eso. No tengo, obviamente, pues mis espacios están bien limitados como tal, especialmente con los horarios locos estos que tengo. Y entonces, por las noches, pues me caen. Pero que me caen al mismo tiempo que Nivel Escondido, pero son los únicos momentos que puedo transmitir. No tengo otras opciones, o sea, esas son las únicas opciones que tengo, aunque conflijan, pero voy a tener que hacerlo porque es el único momento que puedo subir. Y anunciando esto, también quiero anunciar que próximamente vamos a estar estrenando lo que es el canal oficial de Nivel Escondido, el canal oficial de Galaxia Nintendo. Hasta el momento mi canal ha sido el hogar de Galaxia Nintendo Live, pero vamos a estar abriendo un canal oficial como tal de Galaxia Nintendo. Yo creo que con esto yo puedo conseguir el Skyhopper ya. Donde Galaxia Nintendo Live pues se va a estar mudando a ese canal. Pero mis transmisiones a través de mi canal van a continuar. Hay unos proyectos nuevos que yo voy a estar contemplando, que voy a estar viendo a ver cómo los incluyo, para entonces seguir la transmisión según el canal de Galaxia Nintendo Live. Pues estamos hablando con los demás compañeros del podcast de Galaxia Nintendo, cuestión de que se vaya habiendo otros streamers aparte de mí, o sea que no, la gente no se cansa de ver mi cara todo el tiempo. Así que eso es lo que está viniendo próximamente. Míralo aquí. Ahora dime que al yo abrir el hangar. You have purchased the hangar building. On completion, it will construct the appropriate flying vehicle for your environment. Ajá. Wow. ¿Y dónde tengo que hacer eso ahora? Ah, espérate. Ah, ok. Esto yo creo que es que va en estas cosas. Skyhopper! Nice! Sí, dale, yo pongo dos ventanas. Ok. Thank you. Ok, ya entonces tenemos aquí el Skyhopper. Uy, me caí bien sangrado. Cambiar el color. Okay. I told you, skyhoppers. Now then, these are pretty fast, and they're armed. Let's see if you have what it takes. You ready? Piloteando. All right, I love flying these things. Whoa! Y vengo y me salgo de él. Qué bien. ZR to accelerate. I got this. Yeah. Slow down. Just to add to the challenge, I've thrown in some targets for you to shoot down. Go for it. ¿Qué disparo? I feel like I'm ready for anything now.
muy fácil, pero te haré. Suave. Mission completed. Como estás diciendo, esta es la nave que Luke está jugando. Oh. Ya puedo llegar hasta allá. Vamos para allá. Yo creo que nos podemos marchar ya entonces. Well done. The droids and I will wait with the ship. Once you're ready, we'll leave for Alderaan. Don't take too long. Fíjate, remember, me gustaría ver las películas, pero es que como las tengo metidas en los baúles por la mudanza, las únicas que tengo disponibles a la mano, sí, es episodio 7 y Rogue One son las únicas que tengo disponibles al momento. Well done, the droids and I will wait with the ship. Once you are ready, we leave the Alderaan. Okay. I won't fail you. Esto es lo que yo, o sea, tú te puedes ir ya. Uno se puede ir ya. Mira que lindo el X-Wing. Welcome to your spaceport terminal. From here, you may access any ship in your collection. Okay. You may also activate a star map to explore different locations throughout the galaxy. Please activate your star map to begin. Star map, what is like it? This star map is your personal guide to navigating the known galaxy. Okay. Readings will indicate systems suitable for exploration. Another helpful feature of this star map is its ability to inform you of missions in need of your attention and items you have yet to collect. As you can see, your current location is highlighted. Gato pregunta, you still have much to do. ¿Cómo se está viendo la transmisión? Let's launch into space. Nueva línea. Please select your destination. Okay, esta es la cuestión, o sea, aquí hay varias cosas todavía por hacer. Pero nos podemos ir, podemos regresar al planeta en cualquier momento que nosotros queramos. Hot system. Andor, Alderaan, Tatooine. This is your landing pad. Uh-huh. It's quite useful as a method to browse and select the ships in your collection. Please choose an available ship and select launch. Aquí era que está ahorita el X-Wing. Confirmed. ¡Vámonos! ¡Qué chula se ve! Toy size. Y ahora vamos para la parte importante, que era lo que yo quería, llegar al espacio. ¡Wow! Star Destroyer. LR. Hey, that's great. Nice. Acelerar, acelerar. Quickly flip. Oh, okay. Ahí está. Para el frente, para atrás, qué bufiado. Ok, ¿cuántas veces más quiere que lo haga? Living Tatooine, Master Advanced Flying Skills. Defeat the TIE Fighters. TIE Fighters.
TIE Fighters, eso me está gustando. Viroscar dice: chiste de Star Fox sobre Barrow. ¿Verdad que sí? TIE Fighters. ¿Dónde está el otro? Mírala ahí. Se me fue. Thank you for activating the star map. This star map is your personal guide to navigating the known galaxy. Readings will indicate systems suitable for exploration. You can highlight a system to learn more information about that particular destination. While navigating through the space of a particular system, you can direct your ship to land by highlighting the planet and selecting land. If the system is available for travel, selecting hyperspace will allow you to plot a course and make the jump to light speed. Alderaan, el planeta cual nunca llegamos. By highlighting the system marked with a yellow indicator and select hyperspace. Charting a course. ¡Vámonos! Ay, María, qué lindo. Es una cara que tan solo una madre puede querer. Está bonito. Está very groom. Se ve cuidadito. No me había fijado el celular, se me apagó. Señores, los que están en el chat, déjenme saber si está todo corriendo bien. Yo normalmente veo la transmisión a través de mi celular para ver que todo esté corriendo nítido. Pero el celular se me apagó. Así que si alguien en el chat me puede decir que también se está viendo la transmisión. Hang on. What's going on? Where's Alderaan? It's not here. This is an asteroid field. You must have the wrong coordinates. Those asteroids are what's left of Alderaan. It's been completely destroyed. No. What is that? Is that Alderaan's moon or? That's no moon. It's a space station. The Death Star. That's no moon. The Empire did this. Hold on, everyone. We're caught in the tractor beam. I know, Chewie. I'm trying. We need to get to the Rebellion. That station must be destroyed. Pull out. Working on it. This is where we're meant to be. You said it, Chewie. Hope you're right, kid. They hooked us good. There's no one on board, sir. Escape pods were jettisoned before it landed. Vega will not be pleased. Oh, esa es la voz que sale en los Clone Wars, el narrador al principio de cada episodio de los Clone Wars. R2 will override the security programming so that we can shut down the tractor beam. I'll meet up with you at the Falcon. It's too dangerous alone. I'll go with you. Luke, you must protect the droids and deliver them to the Rebel Alliance. My fate lies on a different path. Come on, Luke. Sí, acaso la calidad de video se ve baja, pero igual puede que sea mi vez. Bueno, es que también yo no tengo una capturadora HD, así que el juego lo estoy cogiendo con los cables compases. No he podido invertir en una capturadora HD. Pero eso es lo que viene próximo, así que esperemos. I won't fail you. Y estamos dentro de la Estrella de la Muerte. Y lo primero que vemos es un Mine Kid muere. Se murió. Yeah. Un holocron. Está por fuera el maldito holocron. Maldito holocron, está por fuera. ¿Cómo yo llego a él? Mira, hay un Mino que hay afuera también, maldito. Eso se va a fastidiar cuando llegue allá. Bueno, de las figuras de este juego que tengo, no los tengo a todos, tengo unos cuantos. Obviamente, pues Ahsoka y Anakin, porque vienen en el Starter Pack. Tengo Darth Vader, Luke, Leia es más de mi esposa que mía. Thank you.
Dios mío, estoy visco que no, no me puedo disparar. Tengo a Boba Fett. Tengo a Sabine de los Clone Wars. Yo creo que es el único que yo tengo de Clone Wars, me llama a mí, de Rebels. Mi esposa tiene a Ezra Bridger. Y no recuerdo que tuviese alguna. ¡Sara, porra! ¡Está bien! ¿A ti? Ahora estamos viendo un poquito más de acción, esto me gusta. Estamos viendo. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando ya? O sea, bueno, son las 8 ya. Y ahora es que hay más acción corrida. Y esto es... Está solito. ¡Sea la porra! Me tenía que tocar el idiota este. Minoc, Minoc. Die, you damn bastard, Minoc. Whoa. De espalda. La cámara es lo que no me gusta, que no se resetea sola. Obviamente por ahí no nos podemos tirar. ¿Qué captura de video es buena o decente? Bueno, en cuestión de HD, pues todo el mundo tiende a irse por el Elgato, que ese es el que obviamente tengo que conseguir. Yo ahora mismo estoy utilizando un Dazzle, que es de Pinnacle, o Pinnacle, como se diga. Es un Dazzle, pero lo único es que el mío lo que coge es Composite. No coge... Yo grabo ahorita. No coge este HD ni component. You'll probably think twice before doing that again. Ven acá. Pero sé que la transmisión puede que se vea en una resolución bajita. Y es por eso, porque estoy utilizando compases de los cables rojo y amarillo. La única vez que yo transmito en high definition, o lo más cercano a high definition, es cuando lo hago a través del PlayStation 4. ¡Ah! ¿Pero por qué no brinco dos veces? Ya empezamos. Él no tiene el maldito brinco este. R2 indicates that one of the power supplies for the tractor beam has been deactivated. Wonderful. No... Now, please proceed to the next one. Pero eso no lo hace Obi-Wan. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No, pero dale al contrallado botón.
bien. Por aquí ahora. Ok, aquí tengo que bajar. ¿Y ahora? Oh, para arriba. Llave, llave, llave. De llave, llave. ¿Qué me marca aquí? Eso es todo, sencillamente romper. Y este idiota. ¡Oh! Seguir para arriba. No me sigue marcando para acá como si hubiese algo. Vamos para arriba a ver. Vamos para allá. Recuerden también, nos pueden seguir tanto en Facebook y este idiota no se trepa. Pueden seguirnos en Facebook para que a través de el fanpage de Galaxia Nintendo. Recuerde que el Nintendo en nuestro nombre se escribe NIN número 10 DO. De esa manera se van enterando de toda la información que nosotros tengamos cuando sale el podcast, los episodios nuevos. ¡Minok! De igual manera, cuando estemos transmitiendo... ¡Oh! Y por lo visto le di al Minok. No les da. Ya podemos usar a Fen. Okay. Requesting reinforcements. Sending position now. This isn't gonna end well. Defeat Imperial officers before they can call for reinforcements. Here come the relief troops at last. Se murió. ¡Sube! ¡Me carga! ¡Sala, porra, la cámara! Slow mode.
Okay. Minoc. Oh, este es el Minoc de afuera. Yo lo que quiero darle es el contrallado Minoc primero. Ni para el diantre le doy. Oh, man. Hay que matarle a este sangre. ¿Qué training? Si tú no ni siquiera... ¡Slow-mo! Me encanta eso cuando hacer el slow-mo. This is just what I needed. Fin. ¿Y dónde es que está el hologram? ¡No! ¡El hologram! ¿Ben? No los enseñaron peleando. ¿Qué pasaría si yo pusiera Obi-Wan aquí? Entonces, ¿cambiaría el juego? Ok, hasta aquí todo es nuevo para mí. Yo no había llegado aquí. I can't believe he's gone. Obi-Wan saved us all by shutting down that tractor beam, Luke. Dime que vamos a pelear contra el Death Star. Vader and the Empire. Once we're with the fleet, what's our next move, Your Highness? Now we take the fight to them. Dime que lo que viene ahora es el Death Star. Que sería tremenda manera de terminar el stream por la noche de hoy. Mañana yo estaría regresando entonces, entre 9 de la noche, entre 9 y 9 y media, estaría regresando, en cuestión de que me dé tiempo de llegar, pues estoy saliendo a las 8 de la noche del trabajo, son las 8 y 17, así que estaría regresando más o menos mañana a eso de las 9, 9 y media. Jugamos un ratito y lo jugamos así durante toda la semana hasta el jueves, ya que el viernes no va a haber transmisión porque el viernes yo voy a estar en el canal de Nivel Escondido. No puedo creerlo, me estoy quedando sin batería. We fly down and skim the surface of the Death Star. Watch for fire from the towers. The Empire will probably launch fighters too, so be careful. Oh, nice. Pero tengo un problema bien serio. Me estoy quedando sin batería. Así que déjame sacar la línea del cargador este. Ahora mismo está en una posición no muy buena para mí. La
cargando exactamente para que no sucediera esto. Y que me fuese a quedar sin baterías. Pero el tiempo que hemos estado jugando parece que no aguanto. La batería se agotó más rápido de lo debido. Ok, ya le puse la batería. Digo, el cargador. Y vamos para la batalla del Death Star. I'm gonna enjoy this. Voy a grabar de una vez. Battle of Yavin. Shoot. Lock S foils in attack position. Pick up your visual scanning. Nice. Dale ahí. Good. Ah, esto también funciona aquí. Protect. Okay. I've got one on my tail. I can't shake him. Ah, no lo cogió. Pa' abajo. Get him off me. Ooh. Way to go. That'll show him. Whoa. Whoa. Ooh. Enemy fighters coming your way. Really? Watch it. You've got one on your tail. Y por lo visto se estrelló. Enemy fighters coming your way. Whoa! Ah, me maté. This is base one. The Death Star will be in range of targeting us in 1 minute. Protect. Whoop. This is it, boys. Good shooting. The exhaust port is marked and locked in. That'll show them. Way to go. Y me destruyeron uno de los que tengo que proteger. Almost there. Almost there. Excellent shot. Stay on target. It's away. Awesome. Get set up for your attack run. Move into position. Whoa. Damn, come on. Stabilize your rear deflectors. Watch for enemy fighters. Ooh. Accelerate to attack speed. Ah, shit. Damn! Maldita sea los tubos. This is base one. The Death Star has cleared the planet and targeting Yavin. Evade. Watch your back. I will deal with this myself. I have you now. They don't have me. They don't have me. They don't have me. Nice. Stay on target. Pero si le dije el botón. This is base one. The Death Star has cleared the planet and targeting Yavin. Sala madre, di el botón.
Watch your back. ¿Cómo es? Apenas el Pro Controller. Pero no, me quiero conseguir el Pro Controller por eso mismo. Porque de verdad que la tablet esta jala mucho, pero no la he podido comprar. Pero Zángano, vale. No la he podido comprar, mano, porque de verdad que está carito. Y ahora que... Mira, me destruyeron. Está para el lado. Ahí. Nice. Yee-hoo! The Force will be with you. Always. Hey! Nice. Esta parte del juego no la había jugado. Todo lo que venga de este punto en adelante es nuevo para mí. Nice. Bueno, son las 8 y 25 de la noche. Yo creo que ya es hora de ir terminando. Yo voy a estar regresando mañana entre 9 y 9 y media. The Death Star was destroyed. No matter. It was just a device, just one way to end this insignificant rebellion. The discovery of the son of Skywalker, however. No me gusta cómo hicieron la cara de Darth Vader. If we could turn him to the dark side of my lord. Perhaps. But if not, he must be destroyed. Yes, my master. Another warm and toasty. Sí, yo creo que yo voy a hacer lo mismo, conseguir un Pro Controller third party. This barren wasteland has kept us hidden from the Empire for months. Now. I hate to drag you away from your friend. Oscar, ¿de dónde eres? Que no te había preguntado. This place doesn't run on autopilot. ¿Dónde vive? ¿Dónde eres? Vaya, saludos entonces a toda la familia de México. Galaxia Nintendo como tal tiene dos hermanos de México como parte del equipo, Andresito y la voz sexy del internet, Demeter, que son parte del podcast de Galaxia Nintendo. El podcast de Galaxia Nintendo pues está saliendo una vez al mes o una vez cada dos semanas, y ha sido por culpa de los trabajos, Mr. Nintendo Fanático, que es el patriarca del grupo, tiene un trabajo que a veces se tira unos horarios, pero larguísimos. Se tira unos horarios de... T-47. Se tira unos horarios... Welcome to Echo Base, Hoth. I apologize, but there's a lot to do. Ah, subiste de Galaxia Nintendo por tema. Nice. I want to show you the rest of the base, but the hangar door there has frozen solid. No one is getting in or out. Okay. Go find one of our FDP towers. Use that to blast the ice. Okay, pero eso lo vamos a dejarlo para después. Como estaba diciendo, sí, Demeter como tal terminó siendo parte del grupo después de año y pico que él estuvo dos años, llevaba. Yo creo que él llevaba dos años. Él nos estaba escuchando cuando nosotros teníamos otro nombre. Anteriormente éramos Sonido Fanboy. Y después cambiamos a Galaxia Nintendo. Cuestión de que se entendiera que el podcast como tal era sobre Nintendo de por sí. Demeter como tal pues era escucha del podcast. Demeter como tal, como ves en la pantalla abajo, el escudo amarillito. Yo soy parte también de lo que es el grupo de Extra Lifers 24/7, que es un grupo de gamers de distintas comunidades que se han unido a hacer este equipo. Y nosotros estábamos recaudando fondos para lo que es la Fundación de Niños San Jorge, que es uno de los hospitales que trata a niños con enfermedades crónicas, cáncer, malformaciones, etcétera. En Estados Unidos como tal existe la organización de Extra Life,
que se dedica a recaudar fondos para los distintos hospitales que pertenecen al Miracle Children Hospitals Network alrededor de toda la nación de los Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico, como somos territorio norteamericano, el Hospital San Jorge, a través de la Fundación de Niños San Jorge, pertenece a este network de hospitales. Así que hemos podido formar lo que es los distintos equipos aquí en Puerto Rico. Puerto Rico como tal tiene su propio Guild de Extra Life, que es el San Juan Extra Life San Juan Guild. Anteriormente los integrantes de Extra Life First 24/7 formábamos parte del equipo oficial de Extra Life aquí en Puerto Rico, que se llama Extra Life Puerto Rico. Pero decidimos irnos por nuestra cuenta y formamos un grupo aparte. Aquí en Puerto Rico hay varios grupos como tal que se dedican a lo mismo, a recaudar fondos para la fundación. Y esto se hace a través de un maratón de 24 horas que se celebra normalmente entre octubre y noviembre. Este año va a ser el 4 de noviembre, donde se juega para recaudar fondos. Nosotros nos dedicamos a jugar por 24 horas. Normalmente hay distintas organizaciones, distintos equipos que se unen en un lugar y hacen el maratón de las 24 horas en ese lugar como tal. Otros, como en el caso mío, lo hacemos por separado, aunque pertenecemos a un grupo en específico, pues cada uno de nosotros pues hacemos nuestro maratón por separado. Yo lo hago por separado al grupo como tal, al equipo como tal, porque a mí me gusta hacerlo de otra manera. Yo todo lo transmito con una calidad de producción, porque es lo que a mí me gusta hacer. A mí me apasiona todo esto, transmitir, grabar, filmar, etcétera. Y lo he unido con mi segunda pasión, que son los videojuegos. Y obviamente también tengo unas razones personales para formar parte del equipo de Extra Lifers, ya que personalmente yo perdí una persona, una niña, que era mi mamá, le daba tutoría y ella pues murió bien jovencita por cáncer, y eso pues a mí me tocó mucho, fue bien fuerte para mí. Y a través de esto, de lo que es Extra Life, pues como tal, pues he hecho honor a la memoria de ella recaudando fondos para la fundación. Durante todo el año estamos recaudando fondos. Se puede recaudar fondos de distintas partes, todo se hace electrónicamente. Nada del dinero que se recauda nosotros lo tocamos, eso va directamente a la fundación. Y todo el dinero que todos los equipos aquí en Puerto Rico logran recaudar, se queda 100% aquí, va directo a la fundación. Somos distintos equipos que estamos jugando para un mismo gol, para una misma meta, aunque estemos por equipos separados, pero todo va para el mismo sitio. Yo normalmente escojo un tema por la cual yo voy a transmitir en el maratón. Mi primer año como tal lo hice de mi historia como gamer, donde yo estuve jugando varios juegos de las distintas consolas que yo poseo, desde mi primera consola, que es el Atari 2600. Yo soy de los 70 como tal, soy uno de los más viejitos en el grupo, hasta lo más reciente que tenía en aquel momento. Dimitri como tal estuvo conmigo durante casi toda la transmisión. Él se quedó hasta la última hora, hasta que yo terminé la transmisión. Se comienza a las 8 de la mañana del sábado y se termina a las 8 de la mañana del domingo. Y Dimitri pues estuvo con nosotros por ahí. Mi segundo año, el tema que escogí fueron arcades o las recreativas, los juegos de recreativo, o maquinita, como le decíamos aquí en Puerto Rico, en donde yo estuve jugando con mi hermano, que él es también parte de Galaxia Nintendo Nuki. Estuvimos jugando juegos que salieron en los arcades. Yo conseguí muchas compilaciones para PlayStation 2, Xbox, Wii, que fueran juegos arcades. Y eso fue lo que estuvimos jugando durante todo el día. El año pasado, que fue mi tercer año, yo escogí como tema los video games superheroes o los superhéroes de videojuegos. No superhéroes como Superman, Batman, nada de eso, sino los personajes de videojuegos a los cuales nosotros crecimos y para nosotros son nuestros superhéroes. Estuvimos jugando juegos de Mario, Sonic, Mega Man,
Pac-Man. Hubo un momento que estuvimos jugando Pac-Man Championship Edition. Estuve jugando yo con mi hermano, más mi ahijado estuvo aquí, y estuvimos compitiendo entre nosotros, y eso fue un viaje de ácido que nos dimos, porque ese juego de verdad que está brutal. Y para este año, durante la transmisión del año pasado, revelamos cuál iba a ser el tema para el 2017, el cual lo hemos escogido para jugar juegos japoneses que tengan tema japonés o que sean importados, que nunca llegaron aquí a Estados Unidos, etcétera. Vamos a estar jugando juegos como Samurai Shodown. Vamos a jugar este juego. Hay un juego de NES que se llama Kabuki Fighter. Que por ser un Kabuki, pues vamos a estar incluyéndolo. Vamos a estar jugando unos juegos de Sailor Moon también. Algunos juegos importados que yo poseo para el Sega Saturn. Eso es lo que vamos a estar jugando durante ese periodo. Muchos SNES son muy japoneses. Sí, pero el tema de por sí, son, si llegaron al lado de acá del mundo, para América como tal, pues que tengan tema japonés. Si no, pues juegos importados. Yo tengo varios juegos importados del Super Nintendo, de Super Famicom, que van a ser perfectos para jugar durante el maratón de este año. Durante el maratón vamos a estar entonces anunciando cuál va a ser el tema para el próximo año, pero yo todo lo hago a base de producción, y a mí me gusta hacer muchos videos, mucho de esto, y que se quede bien nítido. No sencillamente subir el canal y para adelante y ya se acabó. Son cosas que a mí me apasionan y las junto con todo esto. Pero volviendo a Dimitr, porque me desvié un poquito. Dimitr como tal pues era... escucha seguidor de Galaxia Nintendo. Una vez que uno de nuestros integrantes dejó vacante su posición, Osmax, que se retiró, necesitábamos una persona más para sentirnos completo como tal. Y Dimitr, quien se había convertido en nuestro oyente número uno, nuestro fanático número uno, llegó a ocupar ese espacio. Así que el seguirnos como tal paga, como quien dice. pero nada, yo me voy a ir despidiendo ya. Recuerden entonces poder seguir a Galaxia Nintendo a través de Facebook como Galaxia Nintendo, Nintendo NIN número 10 DO. De igual manera, escuchar nuestro podcast, que se puede conseguir a través de Facebook, Pocket Cast, Evox y iTunes. Y de igual manera vamos a estar estrenando en algún momento, que todavía no hemos escogido la fecha, pero vamos a estar estrenando el canal dedicado de Galaxia Nintendo, donde esta transmisión de Galaxia Nintendo Live se va a ir moviendo a ese canal. Yo voy a ser quien va a continuar conduciendo ese stream. Pero de igual manera mis streams personales van a también seguir corriendo a través de mi canal, así que yo voy a estar corriendo entre mi canal de twitch.tv/vidiumsf, de igual manera Galaxia Nintendo, y los sábados, como parte Galaxia Nintendo es parte de Extra Lifers 24/7, los sábados a través del canal de Extra Lifer 247 hay transmisión con distintos streamers desde las 6 de la tarde, a veces comienza un poco más temprano, a las 4, hasta las 12 de la noche. Yo normalmente tomo parte de esas transmisiones, así que me pueden ver por allí. Así que pueden también seguir a Extra Life 24/7 a través de Facebook y seguir las distintas comunidades que forman parte del equipo. Así que nada, señores, yo me voy a ir despidiendo. Gracias a todos los que se dieron visita en la noche de hoy. Viroscar, gracias por haberte dado la vuelta. Recuerda darnos follow, darme follow al canal también, para que te enteres cada vez que estemos en vivo. Gatonejo, que es el patriarca de Nivel Escondido. Alex Nation, que también es de Nivel Escondido. Rick Lord, que también se dio la vueltita por ahí. Así que gracias a todos. Así que nos vemos mañana a partir de las 9:30. Estaría subiendo entre ese periodo de tiempo, donde vamos a continuar jugando este juego de Star Wars Disney Infinity 3.0
Rise Against the Empire. Así que, señores, yo me voy despidiendo. Nos vemos, los quiero un montón. Bye bye. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Supreme Leader Snoke.